Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa, al espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a llevar 30 minutos de información pertinentes de la Casa de Hidalgo. Saludamos a XSB Radio Nicolaita, todos nuestros amigos de Radio Nicolaita y los que nos ven a través de esta señal. Sean bienvenidos, ya iniciamos con carácter universitario. La semana pasada le dábamos cuenta de que la Casa de Hidalgo entregó 3 nuevos grados honoris causa a destacados académicos mexicanos que han contribuido a la ciencia en nuestro país. Esta es la crónica que nos presenta Perla Cabrera. Por su destacada trayectoria en la docencia e investigación, los académicos mexicanos María Elena Medina Mora y Casa, Moisés Abraham Carrión Garcidueñas y Javier Garcidiego Dantán recibieron el grado Doctor Honoris Causa 2018 en sesión solemne del Honorable Consejo Universitario de la Casa de Hidalgo. Teniendo como escenario el auditorio del Centro Cultural Universitario, el rector de la máxima casa de estudios de la entidad, Medardo Serna González, destacó que con estos reconocimientos la Universidad Michoacana se fortalece. En un entorno de adversidades de tipo económico, estamos muy conscientes de las grandes fortalezas académicas que nos distinguen, que ustedes contribuyen a incrementar. Sabemos que, no obstante estas adversidades, vamos juntos a salir adelante. Cabe destacar que en un primer momento, el director del Instituto de Investigaciones Históricas, Eduardo Nomelí Mijagos Díaz, subrayó la trayectoria del doctor Javier Garcidiego, a quien calificó como un historiador inspirador, formador y forjador de una conciencia crítica en México. Garcidiego Dantán es doctor en Historia de México e Historia de América Latina. Ha sido reconocido por su investigación sobre la Revolución Mexicana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de la Historia desde 2008. También es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2013 y de la Junta de Gobierno de la UNAM. Pertenece al Colegio Nacional desde 2015. Por su parte, el director de la Facultad de Psicología, Raúl Ernesto García Rodríguez, leyó el laudato de la doctora María Elena Medina Mora, una científica mexicana reconocida a nivel nacional e internacional por sus investigaciones sobre género, alcohol y migración. La doctora en psicología ha logrado sobresalir en un ambiente tradicionalmente masculino al ingresar junto con otras 3 mujeres al Colegio Nacional en el 2006, en tanto que durante varios periodos consecutivos ha sido la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En su oportunidad, el director del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales, Alberto Ruiz Marínez, declamó el laudato del doctor moreliano Moisés Abraham Carrión, y quien reside actualmente en los Estados Unidos como profesor asociado en la Universidad de Colorado. Carrión Garcidueñas, que es egresado de la Casa de Hidalgo, fue seleccionado en reconocimiento a su invaluable contribución al estudio de nuevos materiales. Por su trayectoria en esta área, recibió en el año de 2013, de manos del entonces presidente del país vecino, Barack Obama, el Premio Presidencial para Científicos e Ingenieros Jóvenes. Javier García Diego Dantán, al recibir el doctorado, subrayó el sentirse parte de la comunidad nicolaita, a la cual se unen sus antecesores nombrados honoris causa, lo cual lo compromete con la Casa de Hidalgo. Así lo dijo. Saberme parte de una tradición, de la vieja amistad y colaboración entre la Universidad Michoacana y la Casa de España, el Colegio de México. No soy un extraño, soy parte de un viejo vínculo, un mero eslabón más en esta fructífera cadena de cooperación intelectual. Para mi solaz, no son estos los únicos vínculos que tengo con ustedes. Hace unos años, en 2004 para ser preciso, se le dio el honoris causa a 2 queridos profesores míos. Uno fue Enrique Florescano, quien me dio mi primera oportunidad laboral cuando en 1985 me confió la coordinación académica de una obra en 8 volúmenes
Así fue la Revolución Mexicana. Yo tenía 34 años y acababa de regresar de mi doctorado en Chicago. Aceptar la invitación fue una audacia de mi parte. De la suya, de Florescano, fue un acto de generosidad inexplicable. Cumplí y la obra salió bien y a tiempo, y acaso por ello Enrique Florescano me sigue haciendo encargos, sigue siendo mi jefe. Y me emociona saber que desde hoy somos colegas laureados por esta hermosísima universidad. Así, este doctorado honoris causa que hoy me dan se enlaza con el que dieron hace 14 años a Florescano y a Friedrich Katz. Hace unos momentos dije que regresaba de Chicago cuando fui invitado por Florescano para coordinar Así fue la Revolución. Precisamente regresaba de estudiar por cosa de 6 años bajo la dirección de Katz. Esta ceremonia nos está reuniendo a los tres. Lo que aquí diga sobre Katz enfrenta graves riesgos. Que sea insuficiente, que suene cursi o que yo termine sin controlar el llanto. Pues con el beneficio honorífico que acabo de ser objeto, he pasado a ser, según dice la norma, parte de ustedes. Lo digo con total convicción. Todos ustedes son desde ahora también una parte muy especial mía. Gracias. Vamos a esta pausa, regresamos al programa de Los Nicolaitas. Para mí ser parte de la comunidad Nicolaita, ser parte de esta universidad, me llena demasiado orgullo. Una universidad con gran historia, una universidad que es la cuna de muchos pensadores, que es una universidad que es tan importante para México y que lo sigue siendo ahora. Una universidad reconocida internacionalmente, y eso me llena de mucho orgullo. Yo lo comparto en cualquier foro en el que me presento, un orgulloso Nicolaita, un egresado de esta universidad. Seguimos con los honoris causa, y por su parte María Elena Medina Mora destacó lo esperado en el área de la salud para el año 2030 al pretender reducir las enfermedades transmisibles, la muerte prematura y por ende mejor calidad de vida y salud mental. Vayamos con ella. Las metas incluyen para el 2030, en el tema de la salud, reducir a una tercera parte la muerte prematura de las enfermedades no transmisibles a través de la prevención y el tratamiento y promover salud mental. Lograr cobertura universal de salud, incluyendo protección a riesgo financiero, acceso a servicios de cuidados esenciales de salud con calidad y acceso a medicinas seguras, efectivas y de calidad a precios accesibles. Los objetivos de desarrollo sostenible no se lograrán a menos que se invierta más en salud mental, por lo que se ha propuesto que las políticas de salud se consideren en todas las políticas de desarrollo y que la salud mental esté presente en todas las políticas de salud. Afortunadamente, hay formas que se han desarrollado para remediar esta situación. La estrategia de incorporar a los profesionales de salud, como médicos generales, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, en un modelo de atención escalonado,
es una acción efectiva para reducir la brecha. Necesitamos, para lograr esto, formar más psicólogos de la salud y psicólogos clínicos y redistribuir tareas que sabemos que es una estrategia eficaz para expandir el alcance de tratamientos efectivos en lugares en los que se carecen de recursos especializados. Finalmente, y en este tema, tocó el turno al Nicolaita Moisés Abraham Carreón, quien exhortó a los estudiantes para ser curiosos e ir más allá de la enseñanza tradicional para aportar algo nuevo al conocimiento. Hoy mi mensaje es un poco más hacia los estudiantes y hacia la comunidad nicolaita en general. Quiero decirles a todos los que forman parte de esta casa de estudios que se sientan orgullosos de ser parte de esta comunidad académica de tanta tradición, tanta excelencia académica y prestigio, no solo en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica. Creo que una buena educación es el cimiento de una sociedad equilibrada. La educación genera conocimiento, genera tecnología, lo que a su vez genera trabajos que son indispensables para cualquier sociedad productiva. Exhorto a los estudiantes, a la comunidad nicolaita, que vayan más allá de la enseñanza tradicional, que sean curiosos y se pregunten a sí mismos el por qué, el cómo, el qué pasaría así de los fenómenos, de las cosas. Son este tipo de razonamientos y preguntas que han llevado a muchos personajes de la historia a descubrimientos científicos, lo que a su vez ha conducido a avances tecnológicos en diversas áreas de la ciencia. Exhorto a los estudiantes a que tengan objetivos claros, objetivos definidos, y que luchen de manera perseverante por esos objetivos. En el camino, obviamente, habrá caídas, habrá fracasos. El aprender de estas adversidades, el aprender de estos fracasos, es a mi mejor entender la antesala de logros y de éxitos. Así lo dijo, y es justo, el doctor Moisés Carreón, quien impartió una conferencia magistral a los alumnos del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales. Ante decenas de profesores y alumnos del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales, y previo a recibir el grado de doctor honoris causa de la Universidad Michoacana, el científico Moisés Abraham Carreón Garcidueñas brindó su conferencia magistral sobre su investigación. Desde hace 12 años, el académico mexicano, reconocido a nivel internacional, se ha dedicado a investigar los procesos necesarios para la generación artificial de membranas de zeolita destinadas a separar el dióxido de carbono del metano a nivel industrial. SAPO 34 es el nombre de la membrana patentada para este fin en los Estados Unidos por parte del investigador y su grupo académico que actualmente trabaja en la Escuela de Ingeniería Química de Minas, Colorado. Explicó que a partir de la investigación sobre el comportamiento de varios cristales producidos en el laboratorio zeolitas, se modificó su tamaño para transformarlos en una delgada membrana capaz de filtrar moléculas de dióxido de carbono y metano para dejar pasar al ambiente el primero y frenar el segundo. El científico Nicolaita indicó que con el mismo sistema puede separarse la grasa del dióxido de carbono, deshidratar la síntesis del azúcar y separarla de lubricantes y detergentes, así como mejorar las propiedades energéticas del biodiesel. La importancia de utilizar esta membrana, resaltó, es que la industria se ahorraría el 90% de energía y recursos económicos en el proceso de separación de gases, por lo que el primer sistema creado a partir de esta innovación está en etapa de prueba en la industria Shell de Colorado. Doctor
Durante los trabajos del tercer foro de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria de Latinoamérica, estuvieron presentes Miguel Ángel Navarro Navarro, rector de la Universidad de Guadalajara, el presidente de Úrsula y docente e investigador de la Universidad del Pacífico en Perú, y también estuvo Francisco Valleis, así como el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, coordinador de la red para esta región centro-occidente de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El rector enfatizó la importancia del avance que paulatinamente se ha logrado en materia de responsabilidad social. Enhorabuena por estos foros. Asimismo, también se informó que el próximo lunes 5 de noviembre inicia el Diplomado Internacional sobre Responsabilidad Social dirigido a investigadores, académicos y alumnos de las universidades de América Latina. Esto es bajo la batuta de la Casa de Hidalgo a través de Fabiola García García. Amigos, vamos a hacer esta breve pausa. Regresamos con la información de la Universidad Michoacana. En otro tema, les quiero comentar que la Facultad de Historia realizó por primera ocasión el foro de egresados donde se destaca el valor de la gratitud y así retribuir algo de lo que se les dio. A 45 años de haberse abierto la ahora Facultad de Historia, de formar hombres y mujeres de bien que han contribuido con su trabajo desde diferentes trincheras en la construcción de un mundo mejor, fue el mensaje que dio la directora de la Facultad de Historia, Tsutsuki Heredia, durante la inauguración del primer encuentro de egresados de Historia. Dijo que los retos de las instituciones de educación superior son muchas y una de ellas son evaluar el impacto que en la sociedad tienen los procesos académicos y conocer si el egresado se desarrolla en el medio adecuado para potencializar sus habilidades y competencias para los que fueron diseñados. Al hacer uso de la voz, el secretario académico Jaime Espino Valencia, en representación del rector Medardo Serna González, mencionó que es importante dar seguimiento a los egresados nicolaitas, conocer el campo laboral en el que se insertan y las problemáticas a las que se enfrentan. Agregó Espino Valencia que se necesita de actores externos para retroalimentarnos, orientar nuestros programas educativos e incorporar lo necesario para que sigan siendo pertinentes, y qué mejor que nuestros propios egresados, quienes con sus experiencias nos pueden aportar y proponer nuevas y mejores formas de diseñar y difundir la historia. En la sección de movilidad internacional le presentamos a Isaías Muñiz Caudillo, estudiante de licenciatura en enfermería. Él realizó una estancia de 6 meses allá en el país de Chile, en la Universidad de la Frontera Temuco. Hola, mi nombre es Isaías Muñiz Caudillo, soy de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estoy actualmente en el 7º semestre de la Facultad de Enfermería. Y yo formé parte de la experiencia de movilidad estudiantil internacional. Mi experiencia fue en la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile. En esta universidad pues cursé el 6º semestre, donde mi aportación en esta universidad fue que en el área de la investigación desarrollé un proyecto en el cual se me reconoció y se invitó a la universidad en general a formar parte de las diferentes maestrías y especialidades que ofrece dicha universidad. Yo seleccioné esta universidad porque en el área de la investigación era muy resaltable que tenía distintos proyectos los cuales me interesaban en el área de la salud, ya que pues es una universidad prácticamente muy joven, pero con una investigación muy reconocida. Bueno, en el área de académica yo me quedé sorprendido por parte de la Universidad Michoacana, ya que al ser una universidad que muchos tenemos como en un nivel
que no es tan reconocido, pero prácticamente en el área internacional la Universidad Michoacana tiene proyectos que ninguna otra universidad tiene, y eso me gustaría resaltar por parte de la universidad. En el área de medicina y enfermería, especialmente, encontramos que la Facultad de Enfermería cuenta con diferentes proyectos, los cuales son en el área de obstetricia, en los cuales en Chile ya no están prácticamente vigentes porque son de otra área, que es de matrones, y prácticamente enfermería ya los perdió. Mi aportación también fue que dejé esa semilla de invitación a mis compañeros de dicha universidad, los cuales se quedaron interesados en formar parte también de nuestra Universidad Michoacana, ya que les interesaron algunos programas y también en el área de maestrías y especialidades en el ámbito futuro para ellos. Yo invito a mis compañeros a que realicen una movilidad internacional, ya que es una experiencia que cambia totalmente tu vida y que adquieres conocimientos que te servirán para todo tu futuro profesional. En esta emisión nos despedimos con las actividades que realizaron los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, quienes invadieron la Plaza Nicolaita de Arte y Cultura con el montaje de altares conceptuales y acuarelas para la celebración de este 2 de noviembre. Vayamos con Perla Cabrera, ella nos tiene la información puntual. El Día de Muertos es, sin lugar a dudas, una de las tradiciones más emblemáticas en el país y particularmente en nuestro estado, pues el misticismo, la historia y la cultura convergen para dar vida a esta celebración ancestral en la que se rinde tributo a aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. Así, cada 1 y 2 de noviembre, el color a cempasúchil y aserrín, la tradición y la creatividad de los mexicanos se fusionan para celebrar este roce espiritual entre las ánimas y los vivos. Y es que según marca la costumbre, en estas fechas las almas de los difuntos salen del lugar donde se fueron al morirse, como el Mictlán en el caso de los indígenas o el purgatorio para los católicos, y regresan a visitar a sus seres queridos en la tierra. Para celebrar a sus difuntos, la gente coloca los tradicionales altares, y hoy en día estos no solo ostentan elementos prehispánicos, sino además otros más novedosos y modernos. Muestra de lo anterior fue la exposición de altares conceptuales y acuarelas 2018 que montaron estudiantes de las Facultades de Arquitectura y Bellas Artes en la Plaza del Arte y la Cultura de Ciudad Universitaria de la Casa de Hidalgo, donde también utilizaron materiales reciclados. Pues nosotros somos la sección 1, grupo 01, y a nosotros nos tocó el Fray Juan de San Miguel. Entonces, para realizar el altar, recurrimos al proceso de investigación primero. Entonces, indagamos sobre su vida, sobre sus obras, y de ahí tratamos de sacar un concepto. Sí, lo que más me gustó es que a todos los trabajos, la temática principal es pues, el Día de Muertos, pero cada uno tiene como su propio toque personal. Porque normalmente se llegan las fechas y solamente se considera como el Halloween, la fiesta de disfraces y todo eso. No siendo que aquí lo más importante es el Día de Muertos. Esos eventos que realiza la Facultad de Arquitectura son, bueno, significan de mucha importancia porque intentan rescatar lo que es la cultura y tradiciones de lo que viene siendo nuestro estado, Michoacán. Yo creo que es muy importante preservar nuestras tradiciones porque es lo que nos da identidad como la ciudad que somos, aparte de que en Michoacán es muy significativo esto del Día de Muertos, entonces por eso decidí hoy vestirme, aparte de que voy a presentar un altar, pues eso nos da identidad y preserva nuestra cultura más que nada. Cabe destacar que el culto a la muerte era uno de los elementos básicos del México prehispánico. Cuando alguien moría, se organizaban fiestas con el fin de guiarlo en su recorrido. Enterraban a sus muertos envueltos en un petate y le ponían la comida de su agrado por si llegaban a sentir hambre, así como algunos de sus objetos personales. Mientras que con el paso de los años, esa tradición se resiste a perder. Tan es así que actualmente el Día de Muertos es una fecha reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De esta manera, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no pudo quedar exenta de celebrar con sus mejores galas esta conmemoración y se unió una vez más para mantener vivas las tradiciones.